Bueno, y nos ha llegado el momento, como no, de presentar a nuestro pregonero de este año, Juan Antonio de Luque Ibáñez, natural de Málaga, licenciado en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de Córdoba en el año 2002, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equidos de España, miembro del Subcomité de Bienestar Animal en Equidos del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Y dentro de dos días, concretamente este sábado 1 de diciembre, se convierte en presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de Equinos. Juan Antonio es una persona que siente una profunda admiración por José María Torrijos, al que ha hecho referente en diferentes actuaciones de su vida social, y es por ello por lo que hemos tenido el gusto de nombrarlo pregonero de estas 17 jornadas sobre la vida de nuestro general José María de Torrijos. Sin más, y agradeciéndole de antemano su presencia, doy paso a nuestro pregonero, Juan Antonio de Luque Ibáñez. Buenas tardes, estimados miembros de la Corporación Municipal de la ciudad que hoy nos acoge aquí, a Laurín de la Torre, presidente de la Asociación Cultural Histórico Torrijos 1831, Esteban Alcántara, a todos los socios de esta entidad, los amigos y familiares. En primer lugar, agradecer las palabras que me ha dedicado el poeta y cantautor don Enrique Parapar. Hace justo un mes, Esteban Alcántara me comunicó mi nombramiento como pregonero de las 17 jornadas de homenaje a Torrijos y la Constitución. El recibimiento de esta encomienda ha hecho renacer en mí ese amor por la historia y concretamente por la historia de Málaga que siempre me ha acompañado desde pequeño. Aunque me fui alejando de ella, motivado por mis estudios universitarios primero y mi camino profesional después, que me guiaron hacia las ciencias, específicamente hacia las ciencias veterinarias, aunque nunca se llegó a apagar la llama de la historia en mi interior. El general José María de Torrijos y Uriarte y sus compañeros vinieron a nuestra provincia a abrazar la muerte en nombre de la libertad. Sus primeros pasos en nuestra tierra fueron sobre la arena morena de la playa del Charcón de Mijas, y tras cruzar en una huida apresurada la Sierra Mijeña, buscó refugio en la Alquería de Mollina, en Alaurín de la Torre, para llegar ya traicionado y cautivo a nuestra capital, en donde dio sus últimos pasos, también en otra playa, la de San Andrés, cuando la arena también morena acarició su rostro al caer ya muerto en la mañana de ese fatídico 11 de diciembre de 1831. La historia, durante el siglo XIX, ha dejado grabada la figura del general y de sus fieles seguidores para siempre, tanto en la pintura, a través del espectacular cuadro que pintó en 1888 Antonio Gisbert, titulado Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros, como en la literatura, mediante el poema de José de Espronceda a la muerte de Torrijos y sus compañeros, que dice: «Helos allí, junto a la mar bravía, cadáveres están, ay los que fueron, honra del libre, y con su muerte dieron almas al cielo, a España nombradía. Ansia de patria y libertad henchía, sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron, cual sol de gloria en desdichado día. Españoles, llorad, mas vuestro llanto lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahoga siervos y opresores, y los viles tiranos, con espanto, siempre delante amenazando vean alzarse sus espectros vengadores». A finales del siglo XX, será el historiador Esteban Alcántara, con los libros del Charcón a la Alquería, Un camino para Torrijos, y con El secreto de la Plaza de la Merced, el primero siendo coautor también Juan Pacheco, los que nos iluminan y nos ayudan a embebernos del significado de Torrijos y sus liberales. No nos podemos olvidar del último libro, que también brindan estos dos escritores, ya en pleno siglo XXI, Requiem por Torrijos.
pero estoy seguro que son las recreaciones históricas, como el desembarco en la playa del Chacón en Mijas, el cerco y la rendición de Torrijos, un liberal en la alquería de Mollina, la cuerda de preso, la recreación del cuadro de Gisbert, el desfile romántico liberal por las calles de Málaga, el régimen por Torrijos en la plaza de la Merced, y sin olvidarnos de la marcha por la ruta de Torrijos y del homenaje a Robert Boy en el cementerio inglés, que los vamos a disfrutar en estos próximos días y que realiza la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831, la que está haciendo desde 2002 que el gran público dirija la atención hacia la figura del general y sus compañeros y nos irradie a todos ese espíritu de libertad y de derechos que hoy en día podemos disfrutar, pero que nunca debemos olvidar que costaron muchas vidas en el pasado, entre las cuales la de los liberales que hoy estamos exaltando. Me dirijo ahora directamente a vosotros, a los miembros de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831. Os doy las gracias, simplemente como malagueño que soy, por el gran trabajo que lleváis haciendo todos estos años. Hace una semana estuve recogiendo los librillos que anuncian estas jornadas en el refectorio del antiguo convento de San Andrés y pude comprobar en primera persona, en la que en unos días será vuestra nueva gran casa, cómo brillaban vuestros ojos al ir colocando los enseres, los cuadros, las maquetas, en definitiva vuestro patrimonio que con mucho esfuerzo habéis ido consiguiendo. Poder respirar en el mismo lugar que respiraron la noche antes de morir nuestros queridos liberales. Poder ver en las paredes las oquedades donde se ensamblaban las escuadras que sustentaban los bancos donde se sentaron nuestros héroes. Poder tocar los mismos muros que sintieron hace 187 años las espaldas de nuestros protagonistas horas antes de subir fusilamiento. Pronto, muy pronto, todo podremos disfrutar del mayor centro de interpretación sobre Torrijos de España. Y todo ello gracias, entre otras entidades y personas, gracias a vosotros, a los hombres y mujeres de Torrijos 1831. Ahora os transmito un deseo. Espero que pronto todo esto que estáis viviendo, o mejor dicho, que estamos viviendo, con el refectorio del antiguo convento de San Andrés en Málaga capital, también pudiéramos vivirlo pronto, muy pronto, en la alquería del Conde de Mollina, aquí en Alaurín de la Torre. Fruto de esa difusión de los valores de libertad, de democracia y de derechos que los socios de la Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831 estáis llevando a cabo con todas las actividades que desarrolláis a lo largo del año, vais creando una escuela. Sí, digo bien, vais creando una escuela. Y lo puedo decir en primera persona, ya que una de las entidades que yo presido, concretamente la Peña Caballista Monteclaro, este año creó un galardón llamado Premio Libertad Puerto Rico, con el que reconocemos el trabajo y la lucha de personas cuyo fin es mejorar la sociedad en la que vivimos, haciéndolo más libre y más democrática. Y es que el espíritu del general y sus compañeros de infortunio nos acompaña sin saberlo los malagueños en el día a día. Al caminar por la Plaza de la Merced, es de obligado cumplimiento desviar la mirada hacia ese obelisco imponente, siempre custodiado por una paloma, la paloma de la libertad. La Málaga, la que vio morir a esos valientes en un querer y no poder, la que años más tarde, por otros motivos, recibió el título de primera en el peligro de la libertad. Los malagueños nos tenemos que sentir orgullosos de que Torrijos y sus compañeros regaran con sangre nuestra tierra, dejando su vida por la libertad. Y finalizo mi pregón con unos fragmentos que tomo prestado del texto que escuché por primera vez el 10 de febrero de este año en la inauguración de la primera temporada del programa que dirige el periodista Manolo Reina en Radio Libertad, la voz de los malagueños desde el Perché, donde conocí a Esteban Alcántara y en la que Fran González enunció. Tenía 40 años y vivía un exilio honroso en los jardines de Hyde Park. Hablaba con mi amigo Robert Boy del estado enfermizo de mi patria, del árido solar en el que estaban convirtiendo mi España. Ante la gravedad de esa situación, ambos nos juramentamos. Ni un plazo más para el verdugo de nuestros días. Rompamos esta argolla asfixiante, rompámosla, como el alba rompe la negrura de la noche. Gibraltar, Fuengirola, Mijas, Alaurín, Málaga, fue nuestro destino final, nuestro último intento.
Recuerdo aquella fría mañana en la enrojecida playa de San Andrés, frente al pelotón de fusilamiento, oía las voces de mis compañeros gritando: «Viriato, gobernador». Otros decían: «España, Constitución». Todos dejaron al instante de ser cuerpos con alma para convertirse en almas sin cuerpo. Yo, Torrijos, con todo el honor que cabe en este pecho, os confieso que nunca, malagueños, me importó morir aquí, en esta bendita tierra, respirando libertad. Muchas gracias.